¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de la mañana de Campo Directo, bien temprano, con mucha información del sector agropecuario, arrancando con todo en esta semana. Comenzamos con los principales títulos de esta jornada. Aumentó el patentamiento de maquinaria agrícola en mayo. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, informó que el número de vehículos patentados durante el mes de mayo ascendió un 24,5% interanual a 75.570 unidades. En maquinarias agrícolas, viales e industriales también se observó un importante crecimiento interanual, ya que los patentamientos de mayo de 2017 tuvieron un crecimiento del 72,3%. Buenas perspectivas para la lechería. En la reciente edición de Agroactiva 2017, el subsecretario de Lechería del Ministerio de Agroindustria, Alejandro San Martino, con la mirada puesta en una lechería a largo plazo, comentó que prevé un crecimiento del 5% anual, la mejora en la eficiencia de los tambos y la transparencia en toda la cadena. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.900 pesos, maíz, 2.340 pesos, trigo, 2.630 pesos y sorgo, 1.850 pesos. En el mercado de Liniers, el último viernes, se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 33 pesos con 57 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 88 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 57 centavos. Y vacas buenas, 21 pesos con 21 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 35 pesos con 76 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 91 centavos para la compra, 16 pesos con 31 centavos para la venta. En nuestra participación del segundo Congreso Imagina de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, FADA, en la ciudad de Río Cuarto, tuvimos la oportunidad de dialogar con el senador nacional Alfredo De Angeli, un referente del sector agropecuario. Le consultábamos sobre su visión de la gestión del actual gobierno. Bueno, primero estamos en un momento difícil, como yo le digo, no es fácil encontrar un campo con las vacas flacas, sin pradera, con los alambrados rotos y sin aguada. No se hace un día para el otro. Pero sí, el campo le ha respondido al país produciendo, vamos a llegar a 130 millones de toneladas. Se están abriendo exportaciones de economías regionales, en el caso del cítrico. Por supuesto, volver a recuperar los mercados de carne vacuna que habíamos perdido. Dice yo, vamos por el buen camino. No se va a hacer de un día para el otro, va a llevar un tiempo. La lechería es un problema mundial y que a nosotros todavía encima no. Tuvimos un fenómeno atmosférico que nos dejó muy mal. Yo creo que ahora, sin duda, por eso insto a los jóvenes a participar desde el gremialismo, desde la política, para que ellos con su innovación, principalmente todo lo que sea tecnología, puedan comunicarle a muchos ciudadanos que no saben que somos, para todos éramos los demonizado sojero y resulta que hacían política para que se siembre más soja. Entonces, la política de nuestro presidente Macri dice, no, resolvamos los problemas para que la gente pueda vivir sin subsidio. Hagamos las políticas para que no tengan dependiendo del Estado. Estas son las cosas. Entonces, cuando vos vemos crisis de Sancor, ponele, ¿cuántos años hace que el Estado le está poniendo dinero a Sancor? Ese dinero, sin duda, es el que después falta en ruta, falta en un hospital, faltan las escuelas, esas son las cosas que tenemos. Tenemos que hacerlo tan eficiente a las empresas
para que no, y generar empleo, por supuesto. Yo creo que el Sanco ya se va a resolver, pero hay que hacer una reestructuración a las empresas. Oye, yo no tengo prueba, pero han dicho que hay ejecutivos de Sanco que cobraban cifras siderales por mes. Alguien la paga. O la paga el productor, o la paga el consumidor, o el Estado subsidiándolo. Entonces hay que reestructurar las empresas, hay que tratar de conservar la mano de obra, pero bueno, hay cosas que no se pueden dar, como el aporte al gremio y todo eso. ¿Desde cuándo una empresa tiene que aportarle al gremio? Al gremio lo tenemos que aportar desde los trabajadores, desde, en el caso nuestro, de los productores, a los gremios que nos sostienen, pero no podemos pedirle a un gobierno que nos sostenga un gremio. Si queremos un país en serio, donde haya camino, donde haya buenas escuelas, donde haya el dinero en los hospitales, que no tengamos que estar poniéndole plata a la policía para que recorra o haciendo cooperadora en los hospitales, tenemos que pagar los impuestos. Lo que sí, a través de la participación, nosotros tenemos que controlar a dónde va ese dinero. Pero vos imagínate que un impuesto me llama porque le cayó la FIP y resulta que había comprado boletas trucha. Pero no está, por eso dije, no estás preso todavía. Más allá de la presión fiscal que hay, pero una vez que le demos la rentabilidad a la, y que todos paguemos impuestos, van a bajar los impuestos. Breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo. Les recordamos que hoy, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, el habitual remate de Consignaciones Córdoba, están todos invitados. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para las próximas jornadas. El próximo miércoles tendrá lugar en Villa María las Jornadas Lecheras Nacionales, que contarán con la presencia de especialistas que abordarán distintos aspectos de los sistemas de producción, comercialización y la crisis que afecta al sector. Es organizada por la Universidad Nacional de Villa María. Las actividades se realizarán entre las 8:30 y las 17:30 y convocarán a los principales referentes del sector lechero argentino. La Asociación de la Cadena de la Soja Argentina realizará el jueves 15 del corriente en la Bolsa de Cereales de Córdoba el seminario AgSoja 2017. En la oportunidad se abordarán la problemática regional de las plagas de soja con especialistas que relevaron la situación durante los últimos 6 años. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro micro agropecuario, la mañana de Campo Directo. Les recordamos nuestro portal de internet, es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, para que usted nos siga y esté informado constantemente de todo lo que está sucediendo en el sector agropecuario. Muchísimas gracias, nos reencontramos mañana martes a partir de las 7:50, como siempre aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.